conociendo todas las cosas. Juan lo vio y lo señaló. Era ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que había de venir. Ese es el Señor. Amén. Entonces Juan se echó a un lado. Se echó a un lado de Dios. No, bautízame tú a mí. No es muy arrogante. Ven para que te bautice. Juan dijo, yo no soy digno de bautizarte. Bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo, no, Juan, no es así. Yo vine para ser bautizado. Amén. Para que se cumpla el mito de Escritura. Y cuando Juan lo bautizó, amén, la voz de Dios. Ese mismo amado en quien siento complacencia. Y la Biblia dice que desde aquel día Juan menguó y él creció. Pero sin embargo, le preguntaron a Jesús, dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? Un profeta, una caña sacudida por el viento, más que un profeta. No se levantará hombre como Juan, de vientre de mujer, como Juan el Bautista. Deje la soberbia a un lado. Deje la soberbia. Está lloviendo mi campaña. Va a estar rabino. Oreja, nariz, voy a traer de allá, de las tierras del fuego, allá del infierno, no hay sombra, de allá viene un cantante. Está bien, traiga a los hombres malos, eso no es malo, pero lo anuncian como si, para que venga gente, amén, viene fulano de tal, para que cante, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, aleluya, y eso es bueno si quiere invitar a los hombres malos, pero no importa que vengan donde vengan, si Dios no está ahí, de nada sirve. Pero cuando usted dice, las campañas de antes y los cultos de antes decían, ven porque esta noche la gloria de Jehová se va a manifestar, ven porque el Señor va a ser mirado. Hoy no dicen el Señor, hoy dicen, ven porque está por el tal, y van a ver mirado, y van a ver gloria, y se acabó tanto, y ha ido por aquí, y ha ido por allá, y el Señor dice, bueno, pues si es el que va tanto, yo voy para allá. El Señor, yo no me voy a acabar, porque es el que va a estar. Hermano, quien va a estar es el Señor, lo único que se va a glorificar en ti. Y te va a usar como un instrumento en sus manos para glorificar. Y entonces que los hombres vean la gloria de Dios en ti y glorifiquen su nombre. Y ese es el problema. Por eso Dios está cansado y llama al pueblo a convocarlo para que se humille, para que reconozca. Amén. Para que vuelva al Señor. Por eso Habacuc dice que el avivamiento sería la última esperanza para que el pueblo, amén, vuelva a Jehová y para que los juicios de Dios no vengan a la tierra. En el libro de Santiago, capítulo 1, Evangelio, Epístola de Puerto Santiago, Santiago, capítulo 1, lo tenemos ya. Todo lo tiene, Santiago capítulo 1. Esto es un mensaje de finalizando el verano. Sí. Víctor canta muchos coros, arregla tu vida con Dios. Y coros y coros y coros y la vida sigue igual, dislocada, dispareja, amén, distorsionada. En el libro de primera el libro de Santiago, Epístola de Puerto Santiago, capítulo 1, verso 26, dice allí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su tal religión, ¿eh? Su religión no sirve. Oígame, Dios no mora en vasos hechos por manos de hombre. Llévese en su corazón. ¿Te quiere ver la gloria de Dios? ¿Te quiere ver sus familiares y los familiares míos salvarse? ¿Te quiere ver a Dios haciendo milagros? No a través de mí, ni a través de David, ni de Javier, ni a través de Rafael, ni de Cheo, ni de Osvaldo. ¿Te quiere ver a Dios haciendo milagros a través de los niños? Amén. Humillámonos. Para que usted vea cómo Dios comienza a usar la gente a los niños en las escuelas. Amén. Como Dios comienza a usar a la gente de todos lados. Como pasó, amén, en viento recio, en las filas indonesias, de Ben Dali. Era gente fría, era gente, amén, sin escrúpulos. Sin embargo, comenzaron a orar, llegó un avivamiento. Y los niños hacían milagros. Los niños hacían milagros. Donde quiera se hacían milagros. Porque Dios no está buscando una persona en específico. Dios está buscando, amén, un templo. Un templo que se humille, un hombre o una mujer que esté dispuesto a reconocer la gloria.
ser religioso y no refreno mi lengua, mi religión es vana. Si dice, no sé qué religioso de vosotros y no refrena, pone freno a su lengua, su tal religión es vana. Y entonces no es fácil, es serio. Yo quiero que usted entienda lo que estoy diciendo. Lo que estoy predicando no me lo inventé yo. Yo vengo de una lucha con el cielo hace un día. Hace un día llevo una lucha. Porque yo estoy cansado de la arrogancia y la altivez de mi pueblo. Estoy cansado de esas oraciones sin sentido. Estoy cansado de oraciones llenas de mentiras, de engaño y de falsedad. Estoy cansado porque dicen una cosa, hablan una cosa y hacen otra. Y para que Dios muestre ese disgusto, esa molestia, es porque, amén, hemos llegado, nuestro pecado ha llegado a la presencia del Señor, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra altivez, amén, ha llegado a las narices de Jehová. Y para que Dios se moleste, el pecado ha tenido que ser bastante fuerte. ¿Saben? Hay que refrenar nuestra lengua. Si no, tu religión es mala. No sirve. El verdadero cristiano, no me diga a mí que una fuente no puede dar dos qué. Dos aguas. O es dulce o es amarga. Usted no puede estar glorificando a Dios y a la misma vez hablando de eso. Porque la Biblia dice, y en esto que juzgas a tu hermano, te haces o te constituye en hacedor de la ley y el juez, y solamente uno es juez, y este es Dios. Porque en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Los grandes bochinches y chismes se han levantado en el lleve y trae. Yo le decía a mi hermano, esto lo digo, cuando alguien va donde mí o donde usted lo desea, dice, ¿saben? Cuídate, compadre, está hablando de ti. Compadre me dijo esto y esto. No vamos a ver. No. No, te estoy diciendo que tú eres mi hermano, sabes, me molestó. Amén. Yo me estoy convirtiendo en un instrumento de dígalo, dígalo. De Satanás. Estoy obrando a favor de Satanás. Porque él es el que quiere destruir la iglesia. Amén. Si yo dije que Osvaldo, esto es un ejemplo, ¿sabes? Osvaldo dijo algo, mi deber es quedarme callado o decirle, Osvaldo, no haga eso, por favor. Y irme a la mente de rodillas. Señor, toca el corazón de Osvaldo. Señor, bendice a Sammy. Amén. Pero cuando él, amén, la lengua enciende un fuego, voy donde Sammy. Y el Sammy, Sammy, cuídate, Osvaldo, te está dando la puñalada, era más fea, punto. Dijo que tú eres esto y lo otro, claro. Osvaldo dijo que tú eres un mentiroso y para llegar para acá. Entonces yo me voy y entonces Sammy se queda con su corazón lleno de intranquilidad, de problemas. Entonces cada vez que viene Osvaldo y dice, Osvaldo, le pone aquí a cantar, dile lo que te toque, que te toque. Y se apella que te toque, que te va a tocar el sonido, papá. Y el ventana encendiendo, es el corito elite de Osvaldo. Y Sammy descendiendo así, está descendiendo. Después Sammy se lo dice a Yara, se lo dice a Amén ayer, y Yara se lo dice a otro, y a otro se lo dice a otro, y cuando él es lo que sale, se enciende un gran fuego se enciende. Amén. Entonces, la iglesia está que dividida. La iglesia está dividida. Amén. Y Dios no se puede manifestar en una casa dividida, porque una casa dividida no prevalece. Y entonces, amén, usted ve que era solo por allí, otro por acá, y usted oye, oye, quería gozar, pero una pesada en la iglesia, seguro, si está dividido el pueblo, hay guerra, hay contienda, hay separación, hay chisme, hay mochicha, hay contienda, amén, hay cuantas y tantas cosas, Dios no se puede manifestar, pero cuando venimos al altar y nos humillamos y reconocemos que hemos pecado contra Dios y derramamos nuestra alma delante de Jehová y le decimos al Señor, quita mi pecado, quita esta maldad, quita, Padre, te refiero. Su nombre.
Qué bueno cuando nos gozamos y hay bendición para nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos cuando vienen, no tenemos. Te felicito. Sacaste ja. Tengo unas buenas notas. Amén. Yo sé que Crimen cuando, amén, recibió aquella noticia de que su hija, amén, ganó ya el primer lugar. Crimen se llenó de alegría. Esa es mi amada hija. Pero no nos gusta que nos corrija. No te quiero decir, no, lo que hiciste está mal. Está mal. Ya vienen los hijos. Ah, ya vienen todos con lo mismo. Así se ven los hijos. Ah, ya vienen todos con lo mismo. Ah, no, eso no va mal. No nos gusta que nos corrija. Dios quiere corregir la iglesia. Dios quiere corregir, santificar la iglesia antes de levantarla. Dios no puede levantar la iglesia en una condición como esta. No puede. Dios no puede levantar la iglesia. Amén. Yo creo que Dios está santificando, purificando la iglesia para levantarla, para que lo que es perfecto sea perfecto, para que lo inmundo se salga del camino. Amén. Hay gente que no va a escuchar. Se había visto y amén. Ya hay gente que no les importa lo que uno va a predicar. Ahorita sigue que es lo mismo, pero yo cumplo con mi responsabilidad. A su nombre sea la gloria. Pero el que ama a Dios cambia su vida, transforma su vida. Amén. Y su vida va de gloria en gloria, de victoria en victoria. A su nombre. El libro de Romanos capítulo 13, verso 3. Romanos 13, 13. Después de aquí, Aramé, Tamari, Yari, Vitalí, Lunde, Hilda, Milton. Después de aquí, yo lavo mis manos. Y Dios sabe que he hablado a la iglesia. Le dijo ahorita, hay predicadores que vienen con mucho encantamiento. Son predicadores de ventas mágicas. El único que va a corregir la iglesia con amor es el pastor. El predicador que viene no le importa, lo que va a traer un mensaje para mantener su estructura, su vida. Amén. Y yo estoy diciendo que todos los predicadores sean así. Pero el que está llamado por ir a la iglesia, llamarle la atención a la iglesia, porque es a quien se le va a pedir cuenta, es al pastor. Es el pastor. Porque el tiempo se está acabando. Romanos 13, 13. ¿Lo tenemos ya? ¿No lo tiene? Terminó. Romanos 13, 13. ¿Qué dice ahí? Andemos como de noche, en la oscuridad de la vida, porque en la oscuridad no sabe lo que estamos haciendo. En la oscuridad podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Sabes lo que dice ahí? ¿Por qué dice de día? Porque de día todas las cosas son ¿qué? Visibles. No puede ocultarse nada. Andemos como de día, honestamente. El creyente tiene que andar de día. Y siempre he dicho que el creyente, aunque el camino esté torcido, el creyente anda de no hay cosa más elegante que yo vaya a tu vecindario, a tu trabajo y me digan, usted es el pastor de fulano de tal. Sí, yo soy. Qué bueno, estaba loco para hablar con usted. ¿Eh? Que yo vaya allá al precinto donde trabaja Víctor. Usted es el pastor del sargento Pizarro, no, usted es el coronel Pizarro. Porque aquí es sargento, pero allá es coronel. Qué triste que yo vaya a tu trabajo y me digan, sí, y comiencen en forma de broma. Sí, la hermanita no es fácil. Hermanita. Sí. Dice que eso que te callaron yo por eso. Ahí en vez de no me eso, yo dije, no son no será. Pero necesito ese regalo para ganar la liga. Tengo buena suerte. ¿Qué
temiendo el día de cabezudo. De verdad. Y usted esperando que le van a decir. Y que comiencen a decirle que ese es su pastor. Ese es sinvergüenza. Ese hermano no es fácil, ¿sabe? Entonces, ¿cómo se va a sentir usted cuando usted dice, ese es mi pastor? En mi iglesia, a mí es un pedestal. En mi iglesia, mira, soy como la rosa de Tarón. En la iglesia soy un santo. Eso, mira, soy el profeta de los valles. Amén. Y aquí, no, pero aquí no. Eso es triste. Que usted diga, pero si mi pastor me dice una cosa y hace otra. Qué triste sería que aquí yo me diga una cosa y mis hijos estén sentados ahí y digan, amén. Si como es aquí fuera en casa. Me voy con la hija tuya. ¿Quién? El diablo. Con el diablo. Cuando un niño me dijo a mí una vez aquí, hace mucho tiempo, Blanca, me dijo, pastor, ¿por qué usted pone a mi papá a predicar? Bueno, porque es un miembro de la iglesia. Yo no tengo la bola de cristal. Yo tengo el detector de mentiras. Amén. Para poner tu mano allí y tú me digas verdaderamente si eres cristiano o no. Ese es asunto tuyo. Amén. Eres tú que tienes que responderle a Dios. Yo tengo un detector de mentiras allí. Tú eres santo, tú eres puro. ¿Eh? No, mi hermano, usted es responsable delante de Dios. Y le digo, no, lo pone a aplicar porque es miembro de la iglesia. Y me dice, pastor, ese hombre en casa habla sucio. Nos manda para la farmacia. Por eso dijo ahorita, amén. Dios no puede ser burlado. Lo que soy aquí tengo que ser donde quiera que me paro. Porque Dios está en todos lados. Por eso es que, amén, nuestra vida tiene que andar de día. El que anda de día, amén, dice que sus obras son hechas en Dios. Amén. Viene a la luz para que todo el mundo reconozca que sus obras son hechas en Dios. Pero el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Nosotros tenemos que andar como de día, honestamente, como una verdadera iglesia. Amén. Una gente maravillosa. Si alguien viene a hablarme de primero, no. Hasta ahí. Que mi hermano. No me interesa más. Quiero tener imagen de Crimen. Amén. Ella es mi hermana. Que es una sierva del Señor. Y que me ha pagado un pastelito ahí de la el Dios. Cuando Dios llamó a Caín, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y tu hermano me dio de estar. Dios sabía lo que había pasado. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le tuvo que responder, Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque Dios sabía. ¿Y qué le dijo? La sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. Entonces Juan allá, en su epístola, Juan dice, no como Caín que era del maligno. Amén. Porque sus obras eran malas. Tus obras eran malas. ¿Y por qué levantó su mano cuando su hermano lo mató? Por eso mató a su hermano, porque sus obras eran malas, ofrendaba delante de Dios, llevaba su ofrenda, pero su corazón estaba lleno de maldad, y no tan solamente de maldad, sino que quitó la vida a su propio hermano delante de Jehová. Amén. Y siguió caminando como si nada pasara hasta el día en que Dios lo llamó. Dios, amén. Caín pensó, nadie me vio, nadie sabe nada, esto quedó oculto. Amén. Aquí no hay caso, nadie me va a acusar, pero se olvidó que el ojo de Jehová está atento sobre todo lo que se mueve en la tierra. Y triste sería que un Dios te separe aquí y que Dios lo avergüence. Amén. Que Dios te avergüence y te diga, bájate de ahí, tú eres un pecador. Ya yo estoy cansado de que estén usando mi nombre falsamente, de que estén hablando de mi gloria cuando no conocen la gloria manifiesta en su vida. Va a llegar el momento en que